Como resultado de la cuarta etapa de modernización del registro público de la propiedad, con una inversión de 6 millones de pesos, se pudo implementar desde el pasado 10 de julio la firma electrónica por parte de esta dependencia, de manera inicial en trámites de certificado de inscripción, inscripciones al registro público y aviso de gravamen. En entrevista, el titular de la dependencia, Sergio Cuauhtémoc Lima, habló de estas modificaciones. Son tres aspectos los que se van a a tratar que son objetos de este convenio de este contrato que es prácticamente la firma electrónica el trámite o el servicio a grandes usuarios en línea y la captura histórica nosotros ya estamos trabajando en lo que se refiere a la captura histórica y también sobre lo que se refiere a la firma electrónica ya no obstante que ya todo está implementado en, la, en, nuestros, en nuestro nuestra plataforma, de tal manera que ya empezamos a funcionar prácticamente con lo que es la firma electrónica. Cabe señalar que con estas medidas se da mayor certeza a los trámites, pues la firma electrónica no puede ser alterada y es única e infalsificable. Además de aminorar el tiempo de espera, los interesados pueden consultar en línea el avance de la gestión realizada. Mire, los trámites que estamos haciendo... Eh, se están haciendo ya ahorita lo que es todo lo que se refiere a certificados, certificados de inscripción, de no inscripción, todo lo que se refiere a certificados de libertad de gravamen con aviso preventivo, los avisos definitivos y las inscripciones de todos los documentos que se inscriben en el registro público en términos del artículo 1205 del Código Civil. ¿Cuáles son los beneficios de la firma electrónica? Bueno, impide la falsificación de documentos registrales y de certificados impide la impresión de documentos no firmados, obliga a revocar la firma para poder hacer cualquier cambio a un documento ya firmado. Actualmente ya se han firmado más de 3.000 documentos y se estima que de manera mensual se puedan realizar más de 10.000 trámites, además de que los usuarios podrán consultar este proceso a través de la página de internet https registropúblico.tlascala.gov. Sí. Punto MX Diagonal Consultas Diagonal. Diana Campolteca, ahora noticias.